Good afternoon. Uh, for for those that don't remember, my name is I'm, I'm Juan. Uh, I, I gave you the the last talk about uh, managing your operations, and and today we're going to cover uh, uh, two new subjects. One of those being how to manage your business. That's going to be led by me, and the other one will be how to communicate effectively with my good friend uh, Andres Soler. So. Uh, to give you some context, I know Andres will introduce himself, but uh, I've known Andres for I don't know, dude, 20 years now. So we we had um, well, my uh, our first company together that we worked on for for five years, I think, or, or six. I don't remember how long it was. It felt like 20, but. Uh, <laughs> Uh, he will tell you more about it, and, and and I think you will enjoy a lot about what he has to say about the benefits and the how to have a good strategy on, on communicating your ideas. So without without further ado, let's let's get on with this with this conversation today. Uh, the, the the subject that I'm going to cover is um, managing your business. That doesn't mean that. Uh, oh Give me one second. So. One of, of the things or the or, or the clarity that I want to say is uh, when I say manage your business what what do I mean by it and uh, you already have a business you already manage your business in in the frame of uh, doing uh, businesses and, and products and projects in in Latin America so what does it mean to to have this uh, new? overseas uh, venture and initiative and, and what are the gotchas caveats what are the things that you need to think about when you're starting to um, open yourselves to to this uh, canadian and american market so it's um it's it's very strategic very uh, straightforward we're going to talk about a little bit about um, the leadership concept and that means I the the, the people in this conversation today i, I i think they, they're going to be the leaders uh, in, in not only um, setting up the culture and the, the overall strategy around your organization, but also you will be front-facing when it comes to talking to your clients and your customers. so that means that you need, uh, more than anyone else, understand what's the plan, what's the overall strategy, how we communicate and how we engage these possible new customers. Uh, we're going to discuss a little bit about how to and when to get advice we discussed this last time around and um, but in this one is uh, what are the key roles that maybe i don't need to have and i don't need to hire overseas uh, and then to give you a little bit of context that would be uh, if i'm starting a new initiative in a new country and it's going to be tech based maybe instead of me hiring someone in house full time to do my accounting. Maybe I just hire a freelance uh, accountant, uh, or or maybe I do find maybe I can find mentors in the space that can guide me in through the, uh, to get into that that new target audience. What are what are the ideas needs that I need to cover? And lastly, we're going to talk about building relationships, <clears throat> and that means um, since you guys are starting uh, or or fostering new businesses in these new markets. Uh, first of all, you don't have the home advantage anymore. You're not you're not dealing with people that you understand 100%. You're dealing with new individuals that are not only far from you, that maybe also have a different culture from you. So, how do we keep those relationships going? How do we make them grow? And how do we make that conversion into more business for us? Okay. So uh for that we're going to discuss a little bit about strategy. Uh, in this strategy we're going to talk about how we are going to handle the communications how we're we going to handle the connection with, with those customers uh, how are we going to embrace the differences or bring our own culture to them and when and how to partner and when and how to build relationships right so communications one um, when, uh, when it comes to uh, the overall strategy on engaging with uh, new, this new venture and this uh, uh, new country right uh, the, the whole idea is that um, you need to align all your organization and to align your whole organization you need to cover uh, these these five main pillars and it's how to communicate how to connect how to embrace how to partner how to relate right you need to find the balance you need to find um, how oh sorry when to when to tackle each one of those uh, of uh, those communications, uh, how to foster them, how to make them strong. And for that, I have a little bit of a snippet that then we will go into uh, more depth as we go along. So communication, communicate clear clearly and often. What does this mean? so um, if if I if I'm in a handling a new business with a new client and a new customer in a in a different time zone in a different locale with uh, with different um, uh, maybe goals, I need to be able to establish a communication channel that it's clear and and often, what does it mean often? does it mean that if I have a new customer and I want to know how is everything is doing, how will I do it daily, weekly, monthly? How does that communication work? So you, we need we, when when we're discussing that that first interaction. That's when I come with my first question for you guys today, and is uh, what do you guys think that it's a, a good customer engagement? So if, if we're talking about the, the, uh, the you guys already covered a lot about um, how to how to plan how to plan your business idea how to plan your strategy. You discussed that you already have uh, an idea that you're selling, and now I want to ask you: once you have a customer and once you have uh, a client going, what do you think it's it's a it's a good customer engagement strategy? How often do you think you that you need to communicate with them? So if you guys can go into the 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 poll EV one, maybe you can help me out filling out that survey, and and in the meantime, I'm I'm going to. Uh, talk to you uh, a few things about uh, my personal experience so when when we talk with uh, our customers and when we have um, new businesses being developed there are uh, okay they're coming in weekly and monthly there there has to be um, an ongoing communication for the sake of getting that feedback back uh, back to your organization depending on the role depending on 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 who's going to interact with whom that communication should be based on on, on what you're having weekly and monthly and and then i i, I turn it back to say uh, when I, and let's let's go in, into uh, maybe a, a little thought exercise if you uh, if you have a new client and if you have a new customer and you have uh, there are different responsibilities based on the role we discussed last in the last conversation that you will have a customer service team and that that customer service team will be of course reacting to what's happening ongoing with the product or service. But you also will have sales operations, sales people trying to figure out what new things or new developments can be done, what can new business can, can come to, to us. But there is also something to be said about the leader of the company, whether it is that the CEO, the founder, the owner, right? that individual it's also the voice of your company it's 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 a uh, and and he has to be uh in in that continuous communication with your client and why do i put emphasis on this it's not only about getting a new business getting a new project and then handing it off to your team in in, in canada and especially it's uh it's very customary that the the person that represents the business, whether it's the owner, or or uh, the, the 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 highest ranking member of that team, to communicate monthly, at least to with the customer. And why is that? Because since every single piece of the org chart has a, a role and a, and a job description to execute, the 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 biggest role is to remove obstacles, and that role falls into that uh, owner ceo so we need to know what's happening we need to know what are the friction points we need to know if everything is working well so for that you need you need that role so it's um, according to um, research when you have a, a customer that role should engage at least once monthly just to know the status of, of your of your projects by the way um, just a public service announcement sorry if you hear my kids are a little bit loud today. They're celebrating their their eighth birthday, and and I'm sorry in advance if you hear them yell or scream, but I'm trying to keep them under control. So we discussed this last week about communication clearly and often. Make that during the same locale, work with the schedule, right? We we discussed about having that SLA, and we we didn't cover this, but it's also good to know what is the strategy about meetings. Right? it's like are we going? Uh, we need to be clear and concise in, in terms of how often do we meet, uh, what uh, what are we trying to target, what are the overall variables, and then how to differentiate what is a social gathering or a social meeting and a business meeting. Uh, let's let's move on. And since we already called this one connection so when it comes to the way you will connect to your clients um, there is there is a very uh, there is a, a lot of avenues to do that right there is the project management tools the, communi the communication tools networking tools um, but what i want you to think a little bit right now is uh, when when we're building a new uh, initiative in a different country we the first thing that we need to think we think about is how do we bring new business right and, and where that new business is coming from uh, where is business development did i hire someone to help me with that uh um, whether it is um, i have a partner that is is helping me with that endeavor so in those two scenarios in 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 which i have a business development in uh Company or individual, and if I have a partner, then I already have an agreement on how much is going to cost me, right? But there is also that big avenue that is the internet, and it's uh, how do they find me? Are they are they able to find me quickly and easily? And, and once they're with me, uh, there is uh, this study that says that any. Uh, in new customers, especially when they're browsing the web and they, they go to your website, they will stay an average of two to three minutes in your website. So, what is that they're looking for? Are we serving that information to them? And and then, are we able to capture them when when they start that uh, uh, that motion of of trying to engage with us? And and for that, I I have a few questions that I I do, I think that it will foster a little bit of the conversation now. Uh, one of them being um, is, is is your website easy to find on a search engine? So I, I want you guys to tell me a little bit about your company and and tell me how Google Googleable Google will Google, Google, I don't know <laughs> it is good. it is a little bit complicated to say but how easy is to find you on Google or on Bing? And, and I don't mean I understand that when I put in a lot of concepts like um, game development or I put uh, a staff outsourcing of a staff augmentation. But what happens if I force with those well say staff augmentation in Colombia? And, and I know that a lot of the first results will be ads but let me ask you something which page are you are you are you right now appearing when when the right uh, matches are there i see a lot of uh, first page second and third page which is pretty cool so that means that you guys have optimized your uh, search engine so and, and 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 the question is well is the first page covering uh, uh, all the keywords that you hide uh, that you need or think that you need or are you using a third party to help you figure out uh, what are those key terms what are you using in order to optimize so this is a this is a question that i always do you know in, in order to to ask uh, but when you say first page uh, also cover the the just ideas, not only by name, right? So that those are things to keep in mind. Uh, the second question that I do have here it's uh, the website readiness. So is your website responsive? Is your website secure? It's both or none of the above. and and this question I'm asking it because, well, I did a little bit of prep work, and I went into uh, a few of your websites, and and I did find, I did find that in many cases, the 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 website uh, didn't have SSL. So I don't know if you if you are aware of this, but I think last year, uh, at some point, Chrome started to enforce this. So if if your if your page didn't have a SSL certificate, and that meant that at least the the, the, the transmission of information was encrypted, then it's marked as a site that is not trusted, and that the in, the customer shouldn't go in. So we we're, we're already uh, that that avenue that it's free for you guys that it's getting someone into your website is getting already rejected by the by the uh, the browser. So that's that's uh, an important question here. So. Uh, what, and, and the other thing is, what is a responsive website? So, a responsive website is is such one that it will be rendered well, whether it's on mobile or, or on my browser. So, it is important because your customers will not always be searching. On their desktops, there are sometimes are searching on their on their cell phone because nowadays people try. Well, now with COVID, everybody's at home, but we try to optimize the time as much as we can. So, where we're commuting on a train, where we are doing something else, we try to search and look for stuff. So, if your website doesn't render well on mobile, then there is another uh, opportunity that we're missing on securing um, our, our new customers, in that in that free funnel. Um, the, I have another another um, poll that I, I do have to, to maybe have some conversations here. And it's the website engagement. And, and this this sounds maybe trivial, but uh, the questions that I do have sorry, what's it? It's um, is it's your website, uh, do we have a contact form? And does it mean that when I land on your website, immediately can i have a contact form saying hey can i get in touch with you there is a and, and i don't know if if you guys have seen uh, with the latest trends on new technology sites but there is two more possibilities there is the possibility of having an automated chatbot that is able to answer small questions like tell me about your team show me your success cases uh, tell me what is the, the 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 price for your services and they are able to answer automatically and there is, there is uh, another, uh, another trend going on with actual uh, enable online chat on business hours so maybe i land on your website but between the hours from, from 8 to 5 or eight, 8 to 6 or 9 to 5 whatever you guys have there is an opportunity to talk directly to someone that will be able to understand and answer me those uh, the questions that i may have regarding your product or service so these again are ideas on how to um, make make you more accessible to new customers. Because what I do think that you need, and I, I understand some of you already have some presence in these countries. Sorry, you you have presence in those countries. It's uh, how do we keep developing these new cli clients? <laughs> I, I think I mute you, Julio, and then you mute yourself. But that's okay. So that's that's, uh, that's a that's a good question to ask, right? And it's um how how are we using the tool set and the 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 things that we have uh, available to us that don't have any cost to the the, the maximum extent, right? So. This this is uh, something that I, I I did wanted to cover with you. Any questions you guys have uh, so far? No. We're going we're going full forward today, full steam ahead, full steam ahead. That's that's pretty cool. Okay, so so let's let's continue. I just have a few more slides to share with you. Um, embrace the culture. So, um, this, is, this is something that um, I wanted to make a, a lot of emphasis on. And it's um, let's figure it out how we communicate and we talk to our clients depending on who they are and where they are. Believe me, not every uh, province or state in the United States and Canada behaves the same way. Not all of them uh Enjoy long conversations or big sales pitch. Some of them like to go to the point. Some of them want to know what you're about, and some of them get pitch <coughs> companies and services every day, every week. So, how are we going to make that? Uh, how are we going to keep it simple? How are we going to give it that twist? about our culture, our Colombian culture without going overboard into maybe too much. And and there is something to be said about following their example. And that that means uh, once you have an interaction with one of these customers, you will be able to find pretty quickly how they behave, how they react and how they like their communication. So try to follow that example, try to mimic what they want, and and that way it will help you have a, a better understanding and better communication with them. The last one that I do have, it's, it's about this this business readiness, and it's um, if, if I go into your website right now or if I talk to you, uh, do you have your pitch deck and your video available already uh, in English? Do you have already your product and service available on the website? And one thing I, I don't know if I, I have it here I will I want to cover it is about your team, but uh, we will discuss it in a few seconds. Um it's just just give me um, a second with this one and and let me know what you guys where you guys are when it comes to your business readiness. So again, um a lot of these questions come from the basis of your company is pre established in Colombia. Now you need to, in a way, start over in 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 the states and Canada. So how do you compete? How do you compete with what the companies have? What are the latest trends when it comes to uh, the the product offering, the service offering and and what do our customers look for? And how do we, in those two, three minutes that they have with us, how do we? Start a, a, a sale or ask them to to be able to communicate with us, right? And that means if I land on your site and your site is secure, and your site has an easy and and and, and friendly uh, navigation, and and now uh, and I can find if I ask you a request from you via email or via your contact form, hey, give give me your pricing, give me your like deck, tell me more how easy is to get that those assets so this is this is very important and again one thing uh, that I, I i know that we touched last time and it's how your team will be aligned right you have to be one voice from the 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 front facing uh, facing sales representative to the ceo to your customer support team <clears throat> to your uh, project managers and everybody else, they all need to be able to discuss the same ideas, the same mandate, the same goals, and be able to transmit in one voice, right? So, any questions so far? So, let's move to the next one. And it's just a yes no question Is your team available on your website? so the latest uh, is it's, it's not that latest in canada and, and the states but i have to tell you that it has become very important when assessing uh, a company and is when once you we go into your website once we go into that place we want to know you we want to know who's the founder we want to know who's the ceo we want to know Everything about them. Uh, their LinkedIn uh, linked profile is up to date. Can we go and look for them, see what they work on, say, see see the, their experience? Uh, and and in here, um, I, I touch a little bit into uh, aligning your team, and that means ask your team to translate those profiles. Right? There is. A, I I, I, uh, I know uh, you may know but linkedin offers you the possibility to have profiles on different languages make sure you have them in english make sure you make it easy to your customer to know who you are what is the quality of your team and why are they part of your your engagement team and why are they so important to you so it, uh, for for us especially uh, a company that it's it's a um, Engage and is recognizing their employees is a is a company that is uh, very successful to us. So, like I said, always focus on on that clarity, accuracy, right? When it comes to transmitting your your information and and uh, who your team is. And finally. Um, we discuss again. I, w I want to discuss a little bit further the ability to partner. It will reduce your costs. It will reduce uh, your footprint, and it also will hedge your risk. And that means when when you're starting a new um, company in, in in these countries, it's better uh, better to have a team that will represent you and we will and you will sell your your company and will be your your voice than it is to start anew from here from there sorry because the communication not, not the communication barrier but uh, in order to give your customers a better sense of uh, security and a better sense of um, support having someone being that voice, locally it's better for you. And then when it comes to uh, the expert advice and the partners you can look for, I will go back to say uh, you can look for them and you can find them in uh, by doing a networking. And and this goes all around the place. It goes from participating on what you're doing right now and is a different. Um, Talks and, and 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 possibilities that they are in the local market, but also find those uh, places in 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 the states and Canada. One place that uh, you wouldn't believe that it has uh, helped me a lot in in finding these new vendors and these new people that we want to bring on board has been meetups. Uh, I don't know if you if you guys are familiar with with meetups, but in 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 Canada there is a and, and the states is really big when it comes to meetups for game development, meetups for uh, uh, project management, meetups for um, the different the different uh, business lines and that you guys have. because what happens is you go there, you present your company, you present what you do, you network in a in a friendly environment that is not a, a sales pitch situation. and And chances are, you land at least a conversation with someone else, and that's how it starts. Um any more questions so far? I think I really did. It. we We moved really fast today So the, the last oh there's, there's, the last slide before before uh, I finish, and we have the our q and a and 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 match with andres would be uh, how to handle effective meetings so when it comes to in, in your business in your day-to-day -day, when you're talking about your uh, what kind of meetings are you going to do and again with the distance situation there are a few things that we need to discuss so there will be the ongoing meetings for uh, where it's sales pre-sales uh, project management project uh, uh, revision uh, setting up uh, giving the results giving the deliverables all those those meetings are, are, are in 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 every scope but it is advisable that you also give and plan meetings to do social interaction so uh, an, an example that we have is that we we have so it's called socials so every month you you could have a social in which you invite your customers and present one of the divisions in, in your organization maybe you want to introduce your customer support team you want to introduce all your sales team you want to showcase uh, what other things and other projects you're working on it is good to put them in the calendar it is good to socialize them and invite your customers, and lastly, meet in person. It's, it's the oldest trick in the book, is the oldest strategy. But if you can, you should be uh, planning that in, in your calendar. That is go and visit your clients, go and visit your possible customers, do some interfacing because nothing sells sells more than than your face and and your presence when when you're telling your story. Right. So having said that, then I'm going to open the floor for some Q&A before we again take a break and then Andres will, will take over. Any questions so far? All right, so this is gonna be a little treat. Um, the next uh, guest speaker is uh, a really good, great public speaker. He dedicates his life now to to, like to promote a storytelling and how important it is, um, we thought that it was uh, very important to have this session. even if it's not related to Canada, I think what he's gonna show you is applicable to all business environments, Colombia, Canada, and the globe. So with that, andres, i I give you the room. Thank you for joining us today. Mm. ok, listo. Quiero confirmar que todos me estén, estén viendo lo que estoy compartiendo porque no estoy seguro. Por ahora que no está oscuro. Una pantalla negra. Uh -huh. Bien, perfecto. Entonces, eh, así como decía Juan, pues efectivamente yo también les voy a hablar en español porque yo me siento muchísimo mejor en español. Les voy a contar un poquito de dónde vengo yo y por qué terminé haciendo esto, porque definitivamente yo vengo de un mundo totalmente diferente. Yo vengo del mundo de la tecnología, comencé en tecnología y hoy me dedico a hablar de storytelling, de cómo conectar usando las historias. ¿Qué pasó en la mitad de esa historia? Después de trabajar mucho tiempo en tecnología, me di cuenta que particularmente en esa industria hay una gran brecha pero no sucede solo en esa industria, en casi todas. Cuando alguien quiere transmitir las soluciones, los productos, los servicios que ofrece a alguien nuevo, a su posible cliente, hay una brecha gigante de comunicación. Parece que se estuvieran hablando dos idiomas diferentes. Así que cuando me di cuenta que efectivamente eso existía y que lo había hecho sin darme cuenta durante mucho tiempo, decidí transformar toda mi carrera. Y dedicarme y especializarme en trabajar en comunicación, en storytelling particularmente. Y ahí es donde quiero comenzar. Warren Buffett, tal vez uno de los mejores inversores del mundo, hizo por dos ocasiones un curso para hablar en público. La primera no lo completó porque sentía mucho miedo a hablar en público. Y él dice que este tal vez es uno de los únicos diplomas que él tiene en su oficina. Los diplomas de su universidad, de los máster, de las especializaciones que ha hecho, no los tiene colgados. Pero el del curso que hizo para hablar en público, sí. Porque para él, hablar en público es esencial. Él dice que si no se comunica algo, es como picarle el ojo a una mujer en la oscuridad. No va a suceder nada. Es decir, si ustedes tienen un gran producto, un gran servicio, pero a la hora de comunicarlo, no lo hacen correctamente, no va a suceder nada. Muchas grandes ideas mueren, muchos grandes productos mueren o no llegan a ser tan grandes como podrían ser porque no se está haciendo una correcta comunicación. Entonces, vamos a partir de ahí. Y quiero preguntarles, quiero que me pongan en el chat, si se acuerdan, solo pónganme sí o no, si se acuerdan dónde estaban, esto aparte de ser un chat, eh, un chat, una encuesta de memoria, también me va a dar un poco la sensación de su edad, si se acuerdan dónde estaban cuando se enteraron del de atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Por favor, escríbanme, solo sí o no. Ok, en el laboratorio de la U, sí, sí, no, ok, Juan, creo que podría apostar que Juan, que María que José eh, son bastante jóvenes, por eso es que no se acuerdan, porque es casi obligatorio que los que ya teníamos una edad, yo ya estaba en la universidad en esa época, nos acordemos. Primero de primaria en el salón. Ojo, primero de primaria en el salón y se acuerdan. Excelente, Luis Felipe. ¿Por qué creen que se acuerdan en el colegio? ¡Wow! Hay una razón importantísima, aparte de que, claro, yo me acuerdo particularmente, eso fue en la universidad, yo salí y los televisores de la cafetería, los televisores de las salas de estudio, en todos lados estaban mostrando la noticia y la mostraron, yo creo que por semanas completas en muchos lados. Pero esa no es la única razón de por qué nos acordamos de esa noticia. Hay una razón muy potente detrás. La razón está muy relacionada con cómo funciona nuestro cerebro. Generalmente en el mundo empresarial, en el mundo corporativo, somos buenísimos para hablar de lógica, cifras, estructuras, estadísticas, procesos. Y eso lo hacemos muy bien y eso es necesario, esa es la base, ese es el fundamento de mucho de nuestra comunicación. Sin embargo, ese mensaje, el de las Torres Gemelas, lo que sucedió, lo que estaba pasando, se fijó en nuestro cerebro porque hay una cosa que yo quiero que desde ya ustedes se lleven y es que... Para fijar, para pegar cosas en la mente de las personas, el pegamento se llama emoción. Si no hay emoción, las cosas no se pegan en el cerebro. Tenemos que hacer una repetición y una repetición y una repetición increíble. El pegamento ideal para las cosas en el cerebro es la emoción. Claro, Julio dice, porque contaba una historia con un final diferente al que siempre traían las películas. Claro, ese día no fue una historia como las de siempre. Ese día fue una historia completamente diferente. Pero no solo porque fue diferente, sino porque ese diferente nos generó emoción. Eso es súper importante la palabra, emoción. Entonces, tenemos un elemento esencial, emoción. Ahora, dentro de la comunicación, ¿cómo hacemos para generar emoción? ¿O cuál es el objetivo de generar emoción? pues que cuando los seres humanos tomamos decisiones por muy racionales y yo me incluyo ahí y posiblemente algunos de ustedes se incluyan ahí cuando los seres humanos tomamos decisiones aún los más racionales tomamos las decisiones principalmente por motivos emocionales y luego los justificamos con la razón es decir hey por qué te compraste ese carro eh, ¿Qué vamos a decir? No vamos a decir porque me encanta, porque me siento bien, porque creo que me veo bien, porque voy a ser más atractivo, más atractiva. No. La respuesta que damos es porque había una oferta, porque es increíblemente económico con la gasolina, porque mi carro anterior ya estaba fallando. Vamos a dar cualquier ra la razón, cualquier razón. Pero eso es una justificación racional a nivel del cerebro. La decisión. El impulso de tomar esa actividad lo tomamos prácticamente emocional. Entonces ustedes necesitan ponerle emoción a su comunicación para que su audiencia ya en Canadá, para que las personas con las que ustedes quieren generar esos lazos, esas relaciones, esos negocios, actúen, digan sí, digan quiero saber más, digan quiero hacer negocios con estas personas. Necesitan emoción para que haya acción. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de generar emoción? Las historias. Las historias. Las historias porque las hemos contado toda la vida, porque nuestro cerebro ama las historias. Porque desde hace miles y miles de años, cuando los seres humanos se reunían alrededor de una fogata a contar lo que había sucedido en su día, lo que había sucedido en su día, esa información contada a través de historias era esencial para la supervivencia de los seres humanos. Acuérdense, estoy hablando de miles y miles de años. Cuando el cazador contaba qué era lo que había sucedido, o el grupo de cazadores contaba lo que había sucedido cuando salieron a cazar los alimentos. Esa información de cómo pudieron sortear algo nuevo, cómo pudieron cazar el alimento era información esencial para la supervivencia de esos seres humanos. <coughs> y hoy nuestro cerebro sigue amando las historias. Las ama tanto que cuando llegan las historias quita sus barreras, esas barreras que típicamente tenemos cuando nos van a vender y se abren las puertas a escuchar. Recuerden que a los seres humanos les encanta comprar, pero odian que les vendan las historias son como esa puerta trasera, son como esa llegada fácil a las emociones y a las acciones de su audiencia. En muchos casos se ha comprobado que inclusive no solo tiene que ver con las emociones y las acciones, sino con la memoria. Son 22 veces más memorables, se acuerdan más. ¿Con cuántas personas creen que sus posibles clientes se reúnen? Solo con ustedes, con seguridad no. Seguramente hay muchas más posibilidades. Ustedes quieren que lo recuerden y que lo recuerden asociado a esas emociones positivas. Entonces, ahí es donde las historias van a entrar a jugar un papel muy importante. Entonces, ustedes tienen que crearle un viaje a su audiencia, un viaje como en una historia, ¿sí? Como las grandes historias. Y ya les voy a hacer comparaciones con muchas películas que es posible que ustedes hayan visto. Nuevamente, vamos a ver cómo estamos porque sí, Estoy bien en las personas que me dijeron que no se acuerdan, que es por la edad. Es posible que algunas películas no las hayan visto necesariamente, pero ya lo vamos a ver. Ustedes quieren darle un viaje a la audiencia, que se muevan de un punto a otro, que pasen de no conocerlos a ustedes a enamorarse de ustedes, que pasen de de pronto conocerlos a decir, esta es la empresa ideal para trabajar, no quiero trabajar con ninguna otra. Todo eso... En todo ese proceso, la comunicación va a jugar un papel esencial para que ustedes lo logren. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Que pasen de un prospecto a un cliente. Eso es lo que ustedes necesitan, que avancen, que cada vez que ustedes se comuniquen con sus prospectos, con sus posibles clientes, que avancen, que den un paso hacia adelante hasta convertirse en clientes. Seguramente no va a suceder que en una presentación, en la primera, cierren los negocios. Es posible que no. Se van a necesitar, seguramente, muchas reuniones, eh, muchas revisiones, muchos espacios donde te tienen que compartir. Pero cada uno de esos donde ustedes presenten sus productos, sus propuestas, sus ofertas, debería ser un paso hacia adelante, hacia lograr esa meta. Entonces, para darles. El cómo vamos a ver los ingredientes que tiene que tener toda buena historia. Toda buena historia tiene que tener un héroe. Y por favor, pónganme en el chat si han visto por lo menos una de estas tres películas: o el Señor de los Anillos, o Harry Potter o Star Wars. Por lo menos una, no tienen que haberse las visto todas. Pónganme sí, si se las ha, si han visto. Sí, las tres, ok, sí, sí. Si no se han visto ninguna, por favor pónganme para saber que tengo que poner un ejemplo particular. ¿Ok? José, sí, Emanuel, sí, Gabriel, todas. Bien, yo también soy de los de todas. Sí, sí, Luis Gabriel también. Uy, Charlie, ninguna, bien. Ok, Pedro, las tres, bien. Bien, entonces voy a jugar con este ejemplo y voy a hacer uno particular para que todo lo que hablemos no se nos quede en el aire y de pronto... Charlie, y si alguna otra persona no se ha visto ninguna de esas películas, no se entienda. Toda película, toda buena historia... Sí, algo pasó. Ya, aquí estoy de vuelta. Si no hay héroe, no hay película, no hay buena historia. En El Señor de los Anillos era Frodo, en Harry Potter era Harry. Y en Star Wars era Luke. En las primeras, ¿no? Era Luke Skywalker. Charlie. Y los que no vieron algunas de las películas, piensen en su película de pronto de superhéroes favorita. O en su película favorita. Hay un héroe, hay un protagonista. Siempre tiene que haber un protagonista. Y a ese lo vamos a llamar el héroe. Entonces necesitamos ese elemento en la historia que ustedes van a construir para comunicar. Ahora Juan les decía... ¿Está su oferta plasmada en su sitio web? Y esto que vamos a ver no solo aplica para una presentación formal, aplica para todos los momentos donde ustedes comuniquen. Pueden hacer una presentación sin slides, sin diapositivas, y ustedes comunicar su mensaje. La pueden hacer en un, eh, en un slide deck, en un conjunto de diapositivas que van a enviar ahí tiene que estar lo mismo o puede estar plasmado en el sitio web y en todos tiene que funcionar lo mismo y todos tiene que ser en todos tiene que estar coherente, tiene que haber una coherencia para lo que ellos están viendo todo el tiempo. Entonces, ¿quién es el héroe de esa comunicación? Aquí quiero que piensen por un segundo, ¿quién es el héroe de esa comunicación? En muchos casos la comunicación yo he visto que la generan Pensando que ustedes son los héroes. En muchos casos me han respondido, el mensaje, lo que quiero contar es, es el héroe. Sin embargo, ninguna de las dos opciones es correcta. El héroe es su cliente. Él es el protagonista, su audiencia, a quien le quieren llegar. Él es el héroe. La historia es sobre él. Aun cuando ustedes van a contar... Lo increíble que hacen, lo buenos que son haciendo lo que ustedes hacen, los increíbles productos o servicios que tienen, el héroe de la historia es su audiencia, siempre. El héroe es la audiencia. Ahora, toda historia necesita, si ya tiene un héroe, necesita un villano, ¿cierto? Pero antes de conocer al villano necesitamos conocer muy bien al héroe. Ustedes tienen que conocer y justamente para eso están en este espacio y todas estas sesiones que ustedes han tenido y que van a seguir teniendo son para conocer mucho a ese héroe. Tienen que conocerlo en diferentes niveles. Tienen que conocerlo profesional y personalmente. Sí. En ese mundo, en ese espacio, en esas profesiones, las personas cómo funcionan. Es decir, son las mismas personas, los ingenieros, los consultores, los directores financieros en Canadá que en Colombia? Posiblemente no, posiblemente tienen personalidades diferentes. El público canadiense tiene personalidades diferentes. Tienen que conocer muy bien quiénes son ellos. La persona exactamente, idealmente, la persona con nombre y apellido. Porque. Su mensaje puede tener variaciones pequeñas entre una compañía y otra. Y dentro de la misma compañía, entre hablarle, por ejemplo, a la persona de logística y a la persona de finanzas. O a la persona de finanzas y a la persona de tecnología. Tienen que conocer a quién le están hablando específicamente. Tienen que conocer su círculo, su área y su familia. ¿Cómo funcionan esos círculos? ¿Cómo funcionan sus conexiones, sus redes? ¿Qué es lo que a ellos les importa? Sus valores. Esencial. Tienen que conocer a su compañía de su sector, cómo se mueve eso y cómo se mueve su país. ¿Vale? Todo el contexto tienen que conocerlo. Si ustedes no conocen muy bien a su héroe de su historia, es posible que el héroe no se convierta en ese héroe que ustedes están buscando. Ya les voy a explicar cómo. Necesitamos un villano. Toda historia necesita un villano. Yo ya les di una pista. El héroe es su audiencia. Entonces ahora, por favor, en el chat, cuéntenme. ¿Quién creen que es el villano de la historia? El problema me dicen por aquí, la competencia. Vamos a ver qué más me dicen. La Diane. Ok, la Diane puede ser el villano, pero de otra historia. La decisión, ok. Entonces, la falta de innovación, ok. Puede ser también. El problema de la historia que ustedes van a compartir con esas personas, con esa audiencia, es el dolor que ellos tienen. El dolor. Y entonces está muy cerca de lo que Juan nos dice. Es el problema. ¿Cómo voy a definir yo el dolor para que ustedes tengan una apreciación más directa de eso? El dolor es cualquier cosa, un dolor, un dolor es cualquier cosa que ese prospecto, esa audiencia sueña que sea, pero hoy no es. ¿Sí? Yo quisiera tener un proveedor que me pudiera, pero no lo tengo. Yo quisiera poder crear una relación, pero no la tengo. A mí me gustaría que mi proceso fuera más eficiente, pero hoy no lo he podido hacer. Yo quisiera una solución para la comunicación con, y no la tengo. Todos esos son problemas, son dolores. Ese es el dolor, ese es el malo de la historia. El malo de la historia es lo que les duele a ellos. Es lo que ustedes van a resolver. ¿Vale? Entonces, tenemos los dos elementos principales. Tenemos al héroe y tenemos al villano. Si el héroe es la audiencia y el villano es el problema, el dolor, la necesidad, lo que le hace falta a la audiencia, ¿quiénes son ustedes? Su producto, su compañía, ustedes mismos, ¿qué rol juegan? ¿Se aventurarían a decir quiénes son? ¿Qué papel son en una historia? Si lo quieren poner con el nombre del personaje en alguna de las películas, lo pueden hacer. Los magníficos. Me gusta esa aproximación. Los magníficos. Me gusta. Gandalf. Me gusta. Buenísimo. Ustedes son esos, efectivamente, los que resuelven problemas. no voy a adelantar aquí. Ustedes son estos. El que apoya al héroe. Claro, el que apoya al héroe. Ustedes son el mentor. Ustedes son ese personaje que en las películas se convierte en el mentor, en el maestro. Por ejemplo, Charlie, es posible que se haya visto eh, una película vieja, muy vieja. Se llama Karate Kid y afortunadamente también, también hay una versión nueva. Hay un mentor, hay un maestro. La película no es sobre él, la película es sobre el alumno, que él es el protagonista, el héroe. Pero el mentor es esencial. Gandalf, eh, Obi-Wan o cualquiera de esos mentores, ese es su rol. Ustedes son los que tienen, entre comillas, una solución, una poción mágica que le van a dar al héroe para que resuelva su problema. Charlie dice que tampoco está tan viejo. <laughs> Bien. Excelente. Entonces espero que sí haya visto eh, alguna de las dos versiones de, eh, de Karate Kid. Desafortunadamente, claro, aquí no, no, los puedo, no los puedo ver y no sé sus edades. Eh, pero bueno, ya sé que tampoco está tan viejo. Espero que tampoco ese tampoco tan viejo haya sido, tampoco tan viejo como yo, yo ya estoy bastante viejo. Chubaca, ah, Chubaca, el mejor amigo. Lo que pasa es que Chubaca no nos da tantas soluciones. Ustedes tienen que ser ese que tiene una solución. Fíjense que en esas películas, ese mentor, ese entrenador, ese coach, ese aliado, tiene algo. ¿Qué tiene? Una técnica. ¿Qué tiene? Una poción literal, algo que me tomo y me vuelvo más poderoso. Una espada. Tiene las palabras, la sabiduría. En el caso de ustedes. Los servicios, los productos, el conocimiento, la experiencia, los contactos, las relaciones. Eso es lo que ustedes van a dar. Entonces, fíjense, ya tenemos esos dos elementos. Perdón, esos tres. Ya tenemos el héroe, ya tenemos el villano y ya sabemos qué rol tienen ustedes. Si ustedes ponen en juego esos principios, ya casi que podrían hacer una historia, ¿vale? cómo se mueven, cómo toman decisiones, esos protagonistas, esos héroes de su historia. Y voy a hacer una super simplificación de cómo lo pueden hacer. Los seres humanos, en términos generales, tomamos las decisiones por dos razones. Y ojo que hice un asterisco, super simplificación, sin embargo, es muy precisa también a la vez. Seguimos el principio del pain and pleasure principle, que es que los seres humanos tomamos las decisiones por una de dos razones. Para quitarnos un dolor, para quitarnos un problema, algo que nos incomoda, algo que no nos gusta, algo que eh, físicamente o emocionalmente nos incomoda. Somos los pingüinos de Madagascar. Ayudan a los héroes a solucionar lo que sea. Me gusta. Me gusta ese de los pingüinos, los magníficos, porque adicionalmente tiene como la sensación de grupo. Me encanta. Entonces, los seres humanos. O nos movemos para alejarnos del dolor o lo, nos movemos para acercarnos al, acercarnos al placer. Una de las dos. Entonces, vayan pensando, ¿ustedes qué le dan a su audiencia? ¿Le quitan un problema ¿O le, dan un, lo, o le dan un placer? ¿Lo acercan a un placer? Algo que es deseado. Si no hacen ninguna de las dos, si no lo comunican, su audiencia no va a tener ninguna forma emocional de entender su mensaje. Tiene que estar conectados emocionalmente, ¿sí? Que me digan, mira, nosotros somos la mejor compañía de soluciones, eh, supongamos, de seguridad, ¿sí? De seguridad para eh, las tecnologías de la información y tenemos 15 años de experiencia en el sector, hemos trabajado con compañías en el sector financiero y en el sector real, todo ese listado de cosas, todo ese... Eh, yo lo llamo es una lista de, 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 de mercado. ¿Por qué es una lista de mercado? Porque no hay emoción. Es como decir eh, arroz, carne, leche, huevos, papas. Ahí no hay emoción. Si ustedes solo dicen eso, no hay un involucramiento emocional. Entonces, en el sitio web, en las reuniones, en el deck que ustedes envían, en cualquiera... Tiene que estar claro la emoción, lo que ustedes le van a resolver, el problema que ustedes le van a resolver o el placer que ustedes le van a generar a su audiencia. Tiene que estar ahí claro. Bien, vamos a ver, otra vez, y de estas hay antiguas y nuevas, todos saben, todos conocen la base de la historia de Popeye, otra vez, en el chat. Un sí o un no, por favor. No, dice Juan, bien. Luis Felipe, sí. Bien, con, con esa respuesta, Julio me dice que sí, si me está hablando de Oliva, quiere decir que sí, si conoce la historia. Stephanie, sí, ok, muy bien. Ok, un par de nos, la mayoría sí. En resumen, 420, wow, 420, no sé qué quiere decir 420, Charlie. Entonces, ¿qué quiere decir que aquí estemos viendo a Popeye? La historia de Popeye es sencilla. Popeye es un marino y Popeye en cada uno de los capítulos, en términos generales, lo que hacía era pelear con su contrincante, que era otro marino, Brutus. Y generalmente las peleas eran porque Brutus estaba tratando de conquistar, secuestrando, se estaba tratando de llevar a su novia Oliva, a su enamorada, a la enamorada de Popeye, que era Oliva. Y para resolver todo el problema, Popeye, nuestro personaje, nuestro héroe, consumía un producto particular, las espinacas, que le daban mucha fuerza, y con esa fuerza podía derrotar a Brutus. Entonces, ¿para qué voy a utilizar este ejemplo? para que entendamos correctamente cómo se comunican los mensajes. Y su audiencia, si ustedes son los vendedores de las espinacas, si ustedes son los vendedores de las espinacas, su audiencia es Popeye. El problema, entre comillas, es Brutus, el que está acosando a la novia de Popeye. La solución, el producto, son las espinacas. ¿Por qué está acá entre comillas que es el problema, Brutus? Porque ese no es el verdadero problema. El verdadero problema de Popeye es que no puede estar feliz con su enamorada, que no puede dedicar todo el tiempo a estar con su enamorada porque hay alguien que está molestando. El problema de Popeye está relacionado con la motivación de Popeye. Si Brutus, pregúntense, si Brutus no molestara a su novia, a Oliva, ¿Popeye tendría una razón para pelear con él? No. Brutus solo es la causa del problema, pero no es el problema. El problema es que él no puede estar feliz con ella. Por eso, el beneficio del producto en este caso no es que Popeye pueda derrotar. A Brutus. Ese no es el beneficio. Ese solo es un resultado. El beneficio está relacionado con la motivación. Y el beneficio es que Popeye puede estar con su enamorada. Entonces, si ustedes van a vender sus espinacas simplemente diciéndole a Popeye que se va a convertir en un marino más fuerte y va a poder derrotar a Brutus, la venta va a ser más difícil porque el involucramiento emocional no está. Donde Popeye se involucra emocionalmente es cuando le hablan de su enamorada, de lo que él sueña todas las noches, de lo que él quiere tener a su lado todo el tiempo. Ahí es cuando lo involucran emocionalmente. Ahí es cuando ustedes le hablan de un placer, lograr estar con su enamorada. Entonces, ojo, ustedes... Sus productos, sus servicios, su experiencia, todo lo que ustedes tienen generalmente resuelve causas de problemas. Pero ustedes tienen que hablarle a la audiencia también de los problemas, también de los problemas y también de los beneficios que van a obtener, de sus sueños, de lo que ellos sueñan para que haya un involucramiento emocional. Acuérdense para que haya un involucramiento emocional. ¿Cuántos, ¿Cuántas personas eh, asisten, por ejemplo, a charlas de cómo mejorar su estado físico, de cómo mejorar su nutrición, su, su plan de alimentación y de cómo hacer más ejercicio, más actividad física? Y ninguno lo hace porque no hay un involucramiento emocional. ¿Cuántas personas que fuman se saben todos los problemas? Tanto los que ellos viven como los que no son evidentes, pero que los conocen porque los han escuchado en televisión, los han leído, se los han compartido los problemas de fumar. Sin embargo, siguen fumando. Y durante un gran tiempo, hasta que no hay algo relevante, emocional, que genera esa acción. Acuérdense, la emoción es lo que genera las acciones. Ahí es donde tienen que estar ustedes concentrados. Entonces ustedes tienen que hablarle a la audiencia de los beneficios. En sus términos, un beneficio, me decían eh, eh, hace unos días, beneficio que van a obtener la mejor plataforma eh, de CRM del mercado. No. Si yo vendo la mejor plataforma de CRM del mercado, el beneficio para el cliente no es que va a tener la mejor plataforma de CRM del mercado. No es que va a tener una plataforma o va a tener la posibilidad de hacer seguimiento a sus clientes, de tener un control y de poder ofrecer un servicio a la medida específico y direccionado a cada uno de sus clientes. Y con eso obtener mejor resultado, mejores ingresos, mejor revenue. Claro, eso ya tiene sentido, ya le llama la atención a esa audiencia. Si no, lo, si no les queda claro, piensen, ¿qué le trasnocha a la audiencia? Ah, en ese ejemplo que yo les puse, ¿creen que a la audiencia le trasnocha en las noches al dueño de la compañía, al gerente de tecnología? Ay, yo quisiera tener el mejor CRM del mercado. No, yo quisiera poder hacerle seguimiento a mis clientes para poder vender más. Ah, eso sí les trasnocha. Entonces ustedes tienen que hablarle. Al cliente de lo que él quiere, de lo que él anhela, de lo que le duele y de lo que lo motiva a tomar acción, que son los beneficios. ¿Cómo lo van a hacer? Yo les voy a dar, eh, les un segundito oculto esto. Yo les voy a dar una receta sencilla. Estoy casi seguro que a todos esto lo he hecho aquí si ya no importa si vieron las películas, si no las vieron ni dónde están, solo he hecho en varios segmentos de edades en varios segmentos de mercado, inclusive en varios países. Y todos saben la respuesta. Cuando estábamos en el colegio, a todos nos dijeron una fórmula para crear historias. Nos dijeron introducción, nudo y desenlace, principio, desarrollo, fin, introducción, problema, desenlace. Nos dieron una fórmula y la mayoría nos acordamos. Esa misma fórmula la vamos a adaptar para que ustedes construyan sus mensajes, para que ustedes tengan un mensaje estructurado, para que ustedes puedan, como les decía Juan Guillermo ahora, llegar al grano, ¿sí? Y provocar la atención y llegar al grano rápidamente. Para que ustedes puedan lograr eso, les voy a dar unas estructuras que no me las inventé yo, han sido ampliamente probadas, se han traído del mundo de las historias, definitivamente ustedes ahora escucharán que el storytelling está de moda, pero no es que esté de moda, básicamente es que es una herramienta que realmente funciona, y entonces se ha traído del mundo de la literatura, del mundo de las pantallas, del cine, y se han utilizado y se han adaptado al mundo de los negocios. ¿Cómo son esas estructuras? Sencillo, problema, solución, beneficios. Ustedes van a hablar, primero, el problema a reconocer el problema, el dolor, la necesidad, todas al final son exactamente lo mismo. Lo primero lo reconocen, se alinean con su audiencia, reconocen el problema, luego hablan de su solución y luego muestran los beneficios que esa solución obtiene. Es una estructura muy parecida a la que nos daban en el colegio. Situación, complicación, solución. Se parece mucho, pero tiene un par de diferencias. Situación, complicación, solución. Situación, por ejemplo, el contexto actual. No necesariamente es una particularidad de esa audiencia, sino del contexto del mercado. ¿sí? El contexto. Hoy nos estamos comunicando eh, primordialmente de manera, de manera virtual. Complicación. Sin embargo, eso trae una dificultad en la comunicación porque la comunicación no verbal se pierde, la solución. Por eso es que tenemos que generar mucho más impacto a través de nuestra voz y con nuestro cuerpo. Situación, complicación, solución. Esa es una estructura que ustedes pueden comunicar. La situación global, la complicación que eso trae y cómo su solución, cómo ustedes, su producto, su servicio, su experiencia. Eso bueno que ustedes tienen, resuelve eso. Otra. Oportunidad, solución, beneficios. Y esta se parece mucho a problema, solución, beneficios. Lo único es que estamos cambiando la forma como vemos el problema o la oportunidad. Entonces, son estructuras muy, muy sencillas, pero muy potentes. Ahora, les voy a mostrar un ejemplo sencillo para dejarles una idea muy poderosa a la hora de contar su historia. Voy a utilizar esta estructura, situación, complicación, solución. Lo primero, situación, nuestros clientes ya no están contentos con nosotros. Esto puede ser una compañía cualquiera. Nuestros clientes ya no están contentos con nosotros, con nuestros servicios. La complicación, gracias a eso, o debido a eso, hemos vendido un 20% menos en los últimos meses. La solución... Necesitamos más empleados para el área de servicio al cliente. Se puede ser un mensaje corporativo interno dentro de una compañía. Este mensaje tiene esa estructura: situación, complicación, solución. Sin embargo, hay, una, hay un elemento esencial a la hora de transmitir ese mensaje y es el orden. Ese mensaje podría transmitirse mucho mejor con mayor impacto en un orden diferente. Complicación, situación, solución. ¿Por qué? Porque la complicación, al decir de entrada que hemos vendido un 20% menos, eso automáticamente va a capturar la atención de la audiencia. Eso va a llamar la atención porque es un número relevante, porque es importante, porque es algo que podemos medir. Y porque seguramente le estamos hablando también al área comercial. Entonces, hemos vendido un 20% menos. ¿Por qué? Porque nuestros clientes ya no se encuentran satisfechos con nuestros servicios. Entonces, la solución es, fíjense, en los dos ejemplos la solución quedó de últimas. Generalmente nuestra solución habla de últimas. Porque primero hablamos de ellos, del héroe, del protagonista, de lo que ellos están viviendo, de lo que ellos quieren, de lo que ellos necesitan. Pero aquí la idea importante es que así como en muchas películas que ustedes seguramente han visto, así como en muchos libros que ustedes puede que hayan leído, no todas las historias se cuentan linealmente, no todas las historias se cuentan cronológicamente. Porque es posible que exista un orden diferente que genere más impacto. Entonces, a la hora de contar ustedes su historia, a la hora de ustedes de... Presentar su compañía, su oferta, su servicio, su equipo. Comiencen con lo más impactante. Muestren todos los elementos que les conté. Incluyanlos siempre. Pero comiencen por los más impactantes para capturar la atención. Una cosa importantísima ahora que hacemos la mayoría de nuestras comunicaciones virtuales es de entrada capturar la atención de la audiencia. El 60. Bueno, por lo menos, porque eso, ese, esa encuesta eh, viene de antes de la pandemia. Entonces, seguramente esos números subieron. Pero el 60% de las personas que se unen a una reunión virtual tienen presupuestado en su mente hacer una tarea adicional a prestar atención a la reunión. Y es posible que les haya pasado a muchos de ustedes que hoy digan, ok, tengo sesión, tengo eh, estas dos conferencias, pero mientras tanto yo voy a ir, no sé, respondiendo unos correos, revisando un reporte. El 60% de las personas admite que tienen esa predisposición. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es llamar la atención, capturar la atención, conectarse para que la audiencia les preste atención y luego sí poder entregar su mensaje. Si no, va a ser muy, muy difícil. ¿Eso cómo lo logran? Cambiando el orden de los elementos. Jueguen con el orden. Acuérdense de las películas, de los libros en donde la película no comenzó por el comienzo. En algunas películas, la primera escena, no sé, es un robo. La primera, de una vez, el conflicto, el problema, un robo. ¿Y luego qué nos muestran? Ah, nos hacen flashback nos llevan hacia atrás para contarnos ese ladrón, cómo se convirtió en ladrón. Pero ese contarnos hacia atrás la historia es lo que hace que la historia sea entretenida, porque nos van contando un pedacito de la historia de atrás y un pedacito de cómo va evolucionando hacia adelante. Eso genera curiosidad para el cerebro. El cerebro empieza a generar vacíos de información. Y cuando ustedes le generan vacíos de información a la audiencia, ellos lo quieren llenar porque el cerebro odia eso, odia las tareas a medias, la información a medias. Entonces va a estar atento a lo que ustedes tienen por decir. Entonces tengan presente que el orden no es el orden que yo les di, no es una camisa de fuerza. Son tres elementos lógicos los que yo les di. Problema, solución, beneficios. Oportunidad, solución, beneficios. Situación, complicación, solución. Eso es un orden lógico. ¿Puede ser el mejor orden? Sí, pero no siempre es el mejor orden. Y para cerrar, acuérdense: siempre que ustedes vayan a transmitir el mensaje, que si ustedes no están logrando una acción con su audiencia, es como picarle el ojo a una mujer o una mujer o un hombre, esto no importa, como producir eso en la oscuridad. No va a tener ningún impacto, no va a tener ningún resultado. Y la comunicación está hecha para tener impacto. Cuando ustedes se comunican, el objetivo no es contar qué es lo que ustedes hacen. Eso no tiene ningún propósito fuerte, no produce resultados. Cada vez que ustedes hacen una presentación, cada vez que ustedes se reúnen y cuentan, cada vez que ustedes comparten, su objetivo es que ellos se muevan un poquito en esa línea que yo les mostraba. Que ellos ahora cambien de opinión, por ejemplo, un cambio interno. Su objetivo es que ellos pasen de estar dudando de tener un proveedor fuera de Canadá a saber que es posible y que es una muy buena opción. O que ellos pasen de estar evaluando varios proveedores a estar convencidos de que ustedes son con quien quieren generar esa relación. Ese es el objetivo. Entonces, fíjense, el objetivo no es contar lo que yo he hecho. El objetivo es contar cómo yo te puedo ayudar. El objetivo es contar cómo yo te puedo dar la mano para que obtengas eso que tú quieres obtener. Ese es el objetivo. Mi objetivo hoy es ayudarles a que ustedes obtengan eso que ustedes quieren obtener. Más clientes, más negocios, más relaciones, más referidos. ¿Cómo? Con un elemento esencial de todo lo que ustedes hacen, que es la comunicación. Bien, entonces recuerden esta frase importantísima. Si no lo comunicamos y no genera impacto, pues no estamos haciendo nada. Ahí hay un gran poder en la transmisión. Quiero abrir ahora el espacio si tienen alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta de cómo utilizar las historias, de cómo generar ese enganche emocional, de cómo contar su historia en diferentes escenarios. Hola. Sí. Pues yo, yo más que preguntar quisiera como consultarte qué opinas de esto. Me voy a tirar el agua y voy a contar la mía. Bien, ¿parece? Bueno, bueno está buenísimo. Entonces, digamos nosotros tenemos una un mito aquí en Colombia a través de los Wayuu y es que ellos cuando las abuelitas sueñan reciben el conocimiento a través de los sueños. Cuando se despiertan transmiten ese conocimiento a las otras personas de la comunidad a través del tejido, de los dibujos que hacen en las mochilas guayú, en el arte que tejen en su ropa. ¿sí? Eso, pues, digamos, esa, 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 eh, alguno de esos productos se llama Canazú, que es el, el, ese dibujo como tal, ellos lo llaman Canazú. Uh -huh. Nosotros uh, nos llamamos Canazú, somos una empresa que comparte conocimiento a través del arte, digamos, y de la tecnología. ¿Sí? Y en el logo, bueno, que aquí no se puede ver, pero... Busca de alguna manera eso, ¿no? que se vea a dos personas eh, compartir conocimiento, por eso luego hay dos personas abrazándose. Okay. Digamos que esa es nuestra historia, ¿sí? Bien. digamos, de como del concepto. Ahora, digamos, un poco lo que, lo que sí buscamos hacer es que independientemente del, del área en el que esté la, la persona trabajando, nos gusta. Okay o nos, 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 nos encanta eso, ser como los magníficos, ¿no? Como meternos en el problema de ellos y, y, y jugar a, a, a sentir eso. O esta es un poco mi historia, o la historia de nuestra empresa, ¿sí? Y sí. De incluso la marca, que se refleja en, en lo que es la marca. De hecho, uno de los comentarios que yo tenía para las sesiones, de pronto para moverlos, también sería chévere que no tuviera los espacios como para lanzarse al agua y mostrar su página y mostrar... Y bueno, y también recibir el feedback, ¿no? Claro. Una, una pregunta, Juan, ¿quién es... Eh, pues, es... Julio. Ah, Julio, uy, uy. Me equivoqué porque vi aquí la mano levantada de, de Juan. Eh, Julio, Julio, ¿cuál es eh, su, su cliente ideal? Buena pregunta. No, es que sí, siempre he tenido. <laughs> o sea, no, sabes qué, mira que una vez hicimos, cuando estaba muy apretada aquí la situación, ya nos fuimos, nos fuimos para Miami, ¿no? Y uh -huh. buscamos eh, en Crylist. Personas que estuvieron, ellos tienen un área donde colocan servicios, ¿no? Y, o sea, como que estoy buscando a alguien para estas cosas, como una empresa que me solucione este problema. Ese tipo de cliente me parece muy chévere, porque es el cliente que ya tiene identificado su problema. Ese es mi cliente ideal, digamos. Es como esa persona uh -huh. que le está doliendo tanto que lo está gritando. O sea, que ya está hasta, hasta, hasta publica en un Craigslist: Necesito a alguien que me solucione el barraco problema de vender. Eh, en la página, digamos, nuestros productos eh, y crecer como estamos creciendo. El señor de una vez lo escribió así. Y cuando yo llegué allá, pues hicimos un match de una, porque pues ya teníamos equipo acá, ya estábamos trabajando, entonces es cliente ideal en la medida en que, en que, en que tenía como muy claro su dolor. Eso me pareció muy chévere. Ok, listo. Porque, fíjense que nuevamente, el dolor, crecer. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que quiero al al final, con crecer. ¿sí? Es, no, hay, hay algo después de eso. ¿sí? Es decir, y yo generalmente lo pongo en ejemplos coloquiales del día a día, ejemplos sencillos, ejemplos mucho del marketing en general para que todos lo entendamos. Uh, supongamos, yo ustedes, no, no sé si lo alcanzan a ver, yo soy muy, muy delgado. Supongamos que yo quiero subir de peso, ¿sí? quiero tener más masa muscular. Ese es mi problema. Quiero subir de peso, pero es lo que a mí me duele. Es posible que no. De pronto ah, pero lo que... tu novia quiere a alguien más fornido. Exacto. Entonces, si de pronto mi novia quiere a alguien más fornido, o de pronto no tengo novia porque yo siento en mi cabeza y creo que las mujeres no me miran porque soy demasiado delgado, sobre eso, sobre ese nivel, en ese punto es donde tengo que tener la conversación, ¿sí? Primero hablo de eso y luego lo bajo al mundo donde yo le resuelvo la necesidad. ¿Para qué quieren crecer? Para expandirse, para llegar a más clientes, para sobrevivir. Cuando hablo primero en ese lugar, es mucho más fácil tener una conversación y mucho más potente. Porque una cosa también que sucede es que cuando yo me quedo hablando a nivel de yo hago A, B, C y D, es decir, lista de funciones o lista de características de mis productos, pues me reemplazan muy fácil. ¿sí? Es como si fuéramos, no sé, un commodity, un mouse. Ah, es que mi mouse hace, sí, pero pues es que hay otros 200 en el mercado que hacen lo mismo. Cuando nos quedamos ahí a nivel de funcionalidades, de características, cuando hablamos de lo que a mi cliente le duele créanme que genera una relación tan potente que es bien difícil romper ese, ese nexo ahí emocional que se crea entonces es muy poderoso y tiene que buscar esa conversación para qué es lo que para qué quiere mi cliente resolver este problema qué es lo que va a ganar con eso sí ustedes están especializados en empresas que están no sé en startups en empresas grandes en empresas que están no sé Migrando de mercado, migrando de sector, entrando a un sector nuevo. Por eso tener, id, tener identificado a mi cliente ideal con muchísima precisión es necesario para poder enviar el mensaje correcto. Si no, pues envío un mensaje genérico. Pero cuando le hablo a todo el mundo, la verdad es que no le estoy hablando a nadie. Entonces, eso es esencial. Por aquí veo. A Juan, tenemos a buscar. Sí, Juan. Hola Andrés. Bueno, pues tal, agradecer. Muy bien, gracias. Agradecerte por la charla del día de hoy. Nos cae como anillo al dedo. Imagínate que precisamente esta mañana nosotros estábamos revisando nuestro proceso comercial. Y dentro de mi empresa nosotros tenemos diferentes productos. Pero hay uno que sirve para hacer desarrollo de software de una forma muy rápida. Y es un producto, digamos que premium, o sea, es muy bueno pero llevamos un año tratando de venderlo y no hemos podido cerrar algún negocio importante. Y pues uh -huh. estábamos echándole cabeza qué podía hacer y decíamos, no, de pronto nos hace falta una persona que, que esté allá con el, con el decisor, que, que le pueda hablar, un amigo, uh -huh. pero con lo que nos mostraste hoy creo que la estamos embarrando bastante porque es un tema de, de que lo, lo hemos hecho muy técnico. O sea, es, okay. vea, esto lo, esta es la solución que usted necesita, hacemos el demo, el demo le funciona perfecto. Pero no estamos conectando con el problema, con la solución. Simplemente lo vemos como un tema muy técnico. Entonces, pues ya, yo creo que con lo que nos dijiste hoy vamos a, a replantear nuestras demostraciones. Pero me queda una duda y es que, eh, digamos que veo que esto funciona muy bien en esa demostración, que es ya cuando uno, pues, hace una, una etapa inicial de conocimiento del cliente, uh -huh. eh, le dice, venga, aquí, aquí le tengo la solución pero después cuando ya uno, después de esa reunión que uno le dice, venga, le voy a enviar la propuesta, piénselo y nos hablamos, de pronto eh, hay algo más de storytelling para hacerle seguimiento, o sea, alguna forma de lo llamo a la semana y, y vuelvo a implementar algo de storytelling o no sé, o sea, esa es como la pregunta. Ok, bien. Uh, bueno, buenísimo que les, que les haya, que les haya así caído como anillo al dedo. Efectivamente, y sobre todo en tecnología, hablar a nivel de características seguramente va a llegar el momento, pero no es la primera reunión. ¿sí? La primera reunión seguramente es, bueno, ¿ustedes cuántos desarrolladores tienen? ¿Cuánto tiempo están invirtiendo? ¿Qué tanto les está costando? ¿El ciclo de desarrollo cuánto se está demorando? Con nuestra solución, los ciclos de desarrollo se pueden acortar a la mitad. Eso quiere decir que su presupuesto y su inversión para el desarrollo de estas soluciones se va a disminuir. Pues haciendo mucho más productivo a su equipo, duplicando la producción. No ha hablado de nada de lo que hace mi producto. Es más, todo eso que acabo de decir me lo acabo de inventar. En ese nivel es la primera conversación. Entonces, ¿cómo va evolucionando ese, ese speech? Va evolucionando de estratégico. Bueno, hay, hay tres niveles: estrategia, táctica, técnica. Cada uno más arriba, o sea, la estrategia es lo más global, es decir, no la puedo tocar, la estrategia es aire, ¿sí? La táctica es el enlace y la técnica es lo que hago, ¿sí? El detalle, mis tareas. Comienzo generalmente por mensajes que son más estratégicos y le voy sumando elementos tácticos y elementos técnicos. Seguramente llegaría a un punto donde me van a decir, o es posible, eh, hagamos una demostración. Ahí estoy siendo casi 100%, pero nunca soy 100% técnico. Sí. Cuando paso la propuesta, empiezo a devolverme a cambiar otra vez hacia el otro lado. Es decir, vuelvo a ser estratégico. Sí. Y no dejo. Y ahí sí es tarea de ustedes. Esto es como, no sé si han manejado uno de esos carritos de carts. El timón, no sé, a mí me parece que es durísimo. Que el carrito medio coge un bache y él se va para allá. Tienen ustedes que corregir todo el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que su cliente puede querer quedarse en, pero es que esta funcionalidad, pero es que esta pantalla donde hago clic, pero es que solo puedo tener tantos usuarios al tiempo. No sé, detalle técnico. Su tarea siempre es redireccionar después de haber pasado una propuesta, hacia los detalles, hacia los temas estratégicos y tácticos. ¿Sí? Entonces, así vuelvo a hacer seguimiento, con estrategia, con beneficios, con el problema, con lo que les duele, con el tiempo que se están invirtiendo hoy, en, ¿en qué? En, en desarrollar, con la cantidad de personas que necesitan cuando podrían necesitar la mitad, no sé. ¿Sí? Entonces, hago ese switch, como que es, es como una... Como una curva donde subo en lo técnico, bajo en lo estratégico y luego vuelvo y cambio. ¿Bien? ¿Sí? Listo, bien. Veo también por aquí que bueno, eh, Víctor. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo? Eh, yo tengo una pregunta y es más enfocada a cómo manejar la parte del storytelling con un idioma que no es el nativo de uno. <laughs> Bien. Sí, porque uno puede aprender el idioma y uno puede aprender lo que lo que todos llamamos el business proficiency, pero, pero en ese punto de, de contar la historia y de poder llegar a ese a, a esa sensibilidad del cliente como tal en un idioma que no es el materno, ¿como qué consejos daría usted o qué, qué prácticas aconsejaría? Bien. Ah. Uh son varias. Una recapitulando cosas que ya hicimos. Uno, entender nuevamente correctamente a mi audiencia, a mi cliente ideal, a esa persona que le quiero hablar, para saber cómo conectar, es decir, qué emociones le conectan a él. ¿Sí? Básico, esencial. Ahora, tengo que hacerlo en un idioma. Entonces, lo primero es entender qué palabras voy a utilizar, porque aquí hay palabras que en español utilizamos y que no producen las mismas emociones en inglés. Lo segundo, y va a ir acompañado eh, del tercer elemento que es esencial: lo segundo, practicarlo mil veces. Y cuando digo mil veces, posiblemente a ustedes les suene exagerado, pero es practicarlo muchísimas veces. Yo recuerdo muchísimo, muchísimo, hace mucho tiempo eh, que yo tuve que viajar a Estados Unidos en un entrenamiento, en una certificación, y dentro de esa certificación, eh, yo tenía que dictar uno de los módulos de la certificación. Yo recuerdo estar, yo creo que eran las 2, las 3 de la mañana, y recuerdo exactamente la habitación del hotel. En, esos, en esas habitaciones generalmente hay un, hay un espejo que es completo, donde me puedo ver completo. Tres de la mañana repitiendo mi mensaje, repitiendo mi mensaje, una y otra vez, una y otra vez. Uno, para interiorizarlo. Y dos, porque hay un elemento que yo he detectado que cuando nos movemos de español a inglés, nos cuesta ser nosotros mismos y contar una historia tiene mucho que ver con ser nosotros mismos. Es las transiciones. ¿Cómo me muevo entre una idea y la otra? Entonces, esencial mi vocabulario esto puede sonar muy muy sencillo pero es que hay palabras que no significan lo mismo o que no producen la misma emoción si ¿Sí? yo lo traduzco literal lo que me dice el diccionario y no produce la misma emoción lo siguiente practicar muchísimo y practicar qué quiere decir inicialmente genero mis ideas lo pienso luego lo digo luego me grabo luego hago que alguien me escuche y el tercer punto que es esencial es necesito que alguien haya me escuche y me dé retroalimentación. Necesito que alguien que vive allá, que está allá, me dé su retroalimentación para ajustar esos detalles sencillitos y, sobre todo, también para ajustar mi emoción. ¿Qué es lo que pasa y por qué yo les hablo, claro, en español? Porque es que, definitivamente, en inglés yo no les puedo hablar con tanta emoción. ¿Sí? No le puedo, no puedo poner tanta pasión a mi mensaje porque estoy pensando en la palabra. Exacta. Entonces ustedes tienen que hacerlo tantas veces que ese pensar en la palabra, ese pensar en cómo paso de una idea a la otra, ya no exista. Y ustedes pueden conectar con las emociones. Entonces yo les daría esas recomendaciones. La básica, conectar con saber quién es mi audiencia, eh, preocuparme por mis expresiones, mis palabras que signifiquen correctamente lo que yo necesito o llegar a ese punto donde significan lo que yo necesito. Trabajar y practicar muchísimo de todas las formas, lo que les decía, eh, preparando mi mensaje, diciéndolo mentalmente, verbalizándolo, grabándome y sobre todo obteniendo retroalimentación de personas que están allá, que me pueden realmente dar la sensación de qué está pasando con mi mensaje. Impacta, llega, conecta. Está siendo demasiado formal, demasiado informal. Estoy utilizando una palabra que puede tener un contexto particular y que no va o que puede generar ruido en la audiencia. Con esos elementos lo empiezo a gustar, pero es súper importante esos, esos, esos pasos. Bien, ok, por aquí, por acá. Ok, vale, no es... sé si alguien más. No, con gusto. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. No veo más manos levantadas. O preguntas en el chat. Ok. Si no hay ninguna otra, recuerden. Yo tengo una. Bien. Pero, era porque, pero no, es molestando realmente ya como para... Y, 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 ¿El Charlie fue el que no, no conocía ni ninguno de los tres ni Karate Kid? ¿Qué tiene Charlie? ¿Qué duda? No las había visto. Dejo a con la duda. Ay, no. Charlie todavía está por acá. Sí, pero no sé si Charlie está por ahí. A mí me ha pasado que muchas personas, y esto no tiene nada que ver ni con la edad, ni con los gustos, ni con nada, sino simplemente no las han visto. Por alguna razón no las han visto, no les ha llamado la atención. Eh, siempre, así como ustedes, les llama la, la atención, a mí también. Siempre hay alguien que me dice, no he visto ninguna, yo digo, pero... No sé, El Señor de los Anillos son como nueve horas de película, no te has visto ni un pedazo para entender un pedacito. Harry Potter son siete, Star Wars hay no sé cuántas ya, no sé, ocho, diez, no sé cuántas ya hay. Uh, pero generalmente hay alguien que, que, no, que no se ha visto esas películas. Creo que Charlie, no sé si está por ahí o no sé si tenga la posibilidad de abrir su micrófono. Lo que les quería decir, acuérdense, la comunicación siempre busca cambios siempre busca resultados siempre busca llevar la audiencia de un punto a otro cómo sabemos que nuestra comunicación fue efectiva ah porque la audiencia se movió del punto donde estaba a donde queremos en el caso que nos decía ahora Julio eh, Julio o oh, no era Juan es Juan en el caso que nos decía Juan ah cómo sé claro porque me reuní por ejemplo con el director de la compañía y me dijo sabe qué me gusta. Proclamemos una reunión con el director de tecnología para que nos cuenten más. Perfecto, voy avanzando. Ese es mi objetivo: ir avanzando. Cerrar el negocio, que pasen de un estado a otro. Entonces, siempre enfóquense en eso. Enfóquense en eso. practiquenla. No dejen que su comunicación sea lo último. Estamos muy enfocados en hacer un producto increíble y seguramente ustedes tienen productos increíbles, soluciones increíbles, lo decía ahora Juan también, tenemos un producto bueno, es premium, de alta calidad, pero no hemos podido vender muchas veces, muchos productos, muchas propuestas, muchas personas, y ustedes lo ven todos los días, por su comunicación no logran lo que quieren lograr, no lo dejen de últimas, es parte esencial, sino fundamental, del éxito de lo que ustedes quieren lograr. Por ahora, y si no más preguntas, muchísimas, muchísimas gracias por haberme invitado a este espacio y por haber compartido con ustedes. Espero que se hayan llevado buenas herramientas, buenos elementos para empezar a poner en práctica en todo lo que tiene que ver con su comunicación. Muchísimas gracias, Andrés. Con mucho gusto. Muy buena la charla. Muy, muy gracias. chévere. Y, y les dije que era un tweet que les íbamos a dar, creo que estas eh, historias de liderazgo de comunicación son súper importantes es algo que, que yo aprendí una vez vine aquí a canadá la importancia que tenían y sentí que que cuando yo veo el instagram de andrés y no lo, yo lo envío con las notas <laughs> andrés pero um, síganlo es, 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 es interesante cuando lo vi dije como esto es lo que necesitamos para, para el programa. Y pues si quieren y podemos utilizar estos 15 minutos eh, para que tengamos como un coffee social o un tea social. Y si tienen preguntas no solo relacionadas con lo de hoy, sino con otras, o, o, otros módulos, los invito a que hablemos en español. Si sienten que el inglés es una barrera y realmente quieren, eh, ya que nos estamos acercando a, nuestro, a, a los one-on-ones, hagan sus preguntas. Andrés, estás cordialmente invitado a... A quedarte, y Perfecto. si quieres hacer jumping y contestar preguntas también. Entonces, somos, somos totalmente de ustedes. Cuéntenos qué preguntas tienen hasta ahora de, de todo lo que hemos caminado hasta acá, módulo 5. ¿Qué les ha saltado de sus investigaciones? ¿Cómo les podemos ayudar? Se, se le puede pedir a Kanazu que muestre su página web. Acá en y no sé si aún están en la llamada. Aló. Sí, pero entonces para la próxima, es que quiero hacer unos ajusticos todavía. Estoy <laughs> <en> la... <ríe> <ríe> no, 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 es que de verdad, además que, que con este programa estamos, de verdad que bajamos y, y hicimos, no, esto no está funcionando, vamos a... A cambiar. y ya estamos haciendo una propuesta precisamente de, de ese espacio entonces me comprometo a la próxima si tú me das el espacio a uh -huh. no sé cinco, cinco minuticos, a, a mostrarla y que para que por favor me pues a mostrarle de pronto contar un producto quizás de los de nosotros como para que podamos saber si sí, si sí, nos estamos comunicando bien y, 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 y la charla de andrés la estamos aprovechando como dios manda. <laughs> excelente ¿Alguien más tiene preguntas? Comentarios, feedback. No, yo sí quisiera hacer un, pero, pero no es tanto como, o sea, el programa es muy bueno, además muy, 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 eh, pues digamos que abre muchas incertidumbres. Creo que lo chévere un poco, es que abre muchas preguntas, a mí particularmente nos, a nosotros nos ha servido mucho como para preguntarnos cosas del mercado, si realmente es allí y demás. Yo sí quisiera de pronto, pues a mí me gustó muchísimo la charla de, bueno, todas han estado súper buenas, eh, del tema legal, creo que ahí, ahí sería, me gustaría, no sé si, si sea posible de pronto tener algún espacio en el que uno pueda revisar algunas herramientas que, que le facilitan el trabajo, porque es que, digamos, cuando nosotros hemos exportado, digamos, a Panamá o a Estados Unidos, siempre, digamos, que a veces cuando estamos eh, cerrando como los deals y, y los acuerdos y todo lo demás, a, a veces, al final, o lo que nos ha pasado a nosotros es que eh, ha funcionado bien en la medida en que hemos tenido una buena relación pero siempre ha sido como a palabra, digamos, digamos están los contratos, está todo, pero realmente cuando el cliente empieza a pedir cosas adicionales, eh, pues uno lo hace como por la idea de quedar bien en la relación. Pero creo que ahí sí me gustaría más conocer, digamos, cada país, en, un, en uno de los últimos contratos que tuvimos en Estados Unidos, eh, un cliente que fue muy bueno nos, nos, nos decía, bueno, esos contratos que ustedes hacen realmente quedan en esa palabra, porque en un, en un contrato lo que tiene que tener presente es la jurisdicción, digamos, aquí en el este caso de la Florida sería la corte y demás. A mí me gustaría mucho conocer eso en el caso de los contratos más específicamente eh, en, en Canadá, un poco como que ya en blanco y negro, ¿no? Digamos que, pues yo sé que de pronto es un abuso que no, no hace parte del programa, pero si me preguntas, me parecería un detalle de finísima coquetería <laughs> y, y tomo la acción porque realmente como, te, como bien sabes yo abogada no soy pero eh, pero puedo hacerle la pregunta al abogado que participó con nosotros y Víctor por tu lado si tú puedes también contactar a Jennifer para saber si hay herramientas en línea como digamos, siento que lo que estás buscando es como un checklist como de si va a exportar servicios a Canadá este es, si sigue este checklist Va, va a estar cubierto desde todos los ámbitos profesionales, de, es decir, o los requerimientos jurídicos o legales. ¿Te estoy entendiendo bien? Sí, incluso si, si fuese posible, bueno, no tanto como el checklist, porque digamos que no siempre es que haya como un, un, un parámetro, pero digamos que ahí sí quedé con muchas dudas. Digamos, él hablaba un poco como de la forma en la que uno podía de pronto si creaba una compañía o exportaba los servicios. Habían, digamos que él mencionó tantos elementos que, que incluso él hablaba de ustedes pueden crear una compañía eh, aquí en Canadá, registrarla y eso les va a permitir negociar de cierta manera. Yo creo que una, una sesión incluso de, de como con preguntas concretas con, con él de pronto me gustaría mucho. Yo por ejemplo también quedé con muchas dudas frente al tema de las acciones, ¿no? Como uh -huh. digamos si uno pudiera digamos cómo se, se maneja el mercado en, en relación a las acciones de las compañías. Si uno por ejemplo crea una compañía, la sociedad a esa compañía una propiedad intelectual y luego pues hay un tercero a que se la vende, digamos cosas de esas y sobre todo la jurisdicción en Canadá frente a los al, al, ustedes mencionaron el tema del tratado de libre comercio en Canadá entonces no sé si uno hay por ejemplo a la hora de hacer un contrato en el caso particular de Canadá digamos en Estados Unidos solo puede decir listo la aplicación que apl la jurisdicción que le aplica a esto es eh, el estado con el que estoy firmando sí y después okay. ya sabe uno sabe dónde tiene que dirigirse pero yo no sé por ejemplo en el caso de las cortes en, en Canadá si eso digamos a nivel federal hay una o uno establece digamos con qué como está, lo otro es en los sitios, por ejemplo, también me quedó la duda sobre el tema de la, de la política de manejos de datos de los clientes, digamos, en Canadá. Eh, uh -huh. Pues también como, como una guía, eso nos ayudaría mucho porque, porque digamos, si yo estoy registrando clientes o si estoy abriendo una compañía ya para prestar servicios, eh, pues eso ayuda, digamos. Ok, perfecto. Toma la nota y esto puede ser, eh, levanten sus manos, esto es algo que todos están buscando. No sé si. Sí. A ah, varios. Juan, Mientras Alejandro. responden, eh, yo quiero preguntar una cosa. Esto es más enfocado okay. a la parte legal, ¿cierto? No tanto como a la parte contable. O sea, la preocupación es más en cuanto a la parte legal de cuál es, eh, cuál es el, la, la legislación que, que cubre la, la parte de contratación y toda la parte de los NDAs. Y en caso de que haya algún tipo de conflicto, ¿cómo se, ma se manejaría? Pues es que, mira, digamos, un poco lo que yo he aprendido, pues, digamos, en los países con los que hemos trabajado, es que eh, hay, digamos, cada país tiene como una lógica de juego, ¿sí? Como unas reglas básicas de juego. Entonces te dicen... Eh, por ejemplo, en el caso de la Florida. Entonces, en la Florida, tú sabes que está la corte de la Florida. Entonces, tú cuando tú haces el, el contrato de prestación, bueno, internacional de servicios, dentro del contrato para que tenga algún sentido, uno coloca, digamos, cualquier, digamos, eh, diferencia se va a manejar en estos términos. Segundo, la jurisdicción que le aplica es, por ejemplo, en el Tratado de Libre de Comercio, que ese fue un caso que, que ustedes alcanzaron a comentar un poco con Canadá. Eh, la, el tratado de libre comercio tiene un capítulo especial para eso no para el tema de los servicios entonces eh, yo sé que seguramente pues lo primero es como revisarlo con detalle pero digamos si ya hay digamos una una um, por ejemplo si a mí alguien me preguntara, bueno usted cómo puedo hacer negocios con eh, en Panamá con ciertas compañías entonces hay un tipo de compañías yo ya sé que por ejemplo el tipo de contratos se puede manejar los pagos los envíos. Eso de alguna manera me ayuda muchísimo a la hora de sentarme con, con los clientes, porque a veces uno está como intentando arrancar y es tanto como el problema de aprender y de dar respuesta rápida, de cotizar incluso, porque, porque eso tiene costos, ¿no? Digamos, cuando uno está haciendo un contrato, por ejemplo, a veces cuando me, me, la nacionalización de las divisas, eh, el pago, digamos, de la cuando, cuando los contratos tienen eh, registro o ese tipo de cosas se vuelve ayuda mucho a, cotizar, a, a a poder como empezar a cerrar negocios yo quedé como o sea digamos que me sirvió mucho la charla como para ver ok el tema se está es muy diferente con la lógica de los otros eh, pero era eso no ahora sí se puede igual no sé si hace parte del programa pero sí como una cosa que me parece chévere, que ayuda como uno a sentarse y decir, ok, tengo un caso, voy a sentarme con tal empresa o vamos a hacer un deal de esto, que okay, es el tema del marco de confidencialidad, que lo regula. Digamos, aquí en Colombia lo regula, digamos, quien maneja el tema del secreto industrial, la superintendencia de industria y comercio, ¿no? Eh, la ley de aviación data, ¿quién la maneja? La maneja, creo que también la superintendencia. bueno entonces, en esa línea, digamos, uno ya tiene como una guía más clara de. Porque son esas tres cosas, ¿no? Digamos, el tema legal, cómo se manejan las disputas legales. Aquí se regulan por el Código de Comercio. Allá no sé quién. Eh, el tema de los datos de las empresas y de la información va por propiedad industrial. Aquí lo maneja la superintendencia. Allá no sé. Bueno, y algo así, un poco es en estos términos, pero por la, con la facilidad que eso da a la hora de sentarse y no hacer un contrato con alguien, ¿no? Porque, porque el primer paso, digamos, en el que uno, que es muy importante, en el que estábamos hoy, que es de pronto contar la historia, están los servicios, listo, vamos a arrancar. Eh, ahí toma un poco de tiempo, no sé si se pueda, la verdad. Vale, ya, ya, ya me quedó mucho más claro. Eh, pues. But, eh, como dice Viviana, vamos a contactar al abogado para, para ver qué nos puede decir. Eh, también hay una parte que en la presentación eh, que se hizo de la, parte, de la parte legal y de la parte del módulo 3, eh, generalmente la regulación legal la da también pues, la, la corte y cada parte de la provincia y acá como Canadá es, eh, tiene las provincias, eh, las provincias son tiene su, su, su independencia, se gobernaría directamente por, por la parte de la provincia, pero en caso, hay, y hay un caso muy específico que generalmente si llega a haber algún eh, inconveniente entre las partes y se llega a necesitar intermediación, eh, la Cámara de Comercio Internacional general, generalmente es la que, la que se utilizaría en ese caso.